Está claro que la radicalización violenta del tipo yihadista entra por dos vías muy importantes. Una es la online, que es la que vosotros domináis, y la otra es la offline, del tú a tú. Esa pata del ciber, yo creo que es una vertiente muy importante de trabajar, porque sobre todo el perfil de la persona vulnerable a ser radicalizada es un perfil muy joven, que actúa en las redes sociales, que interactúa con unos medios que ellos conocen, pero mucha gente no, y el terrorista, el captador, sabe cómo llegar a ellos a través de ahí. Entonces, detectar estos programas, estas vías de captación, es fundamental para prevenir a niveles bajos y al menos avisar a ese joven o a sus familiares de que está en un proceso peligroso y evitar que acabe como un terrorista y nos dé un susto un día de estos. Sí, exacto, la captación ciber es a nivel universal, lo que pasa que hay que tratarla siempre en los lugares concretos. No es lo mismo una captación que se pueda hacer en las islas o que una que se pueda hacer en un país europeo, por ejemplo, ¿no? Cambian cosas muy concretas, hay que conocerlas, pero a través de las redes es más complicado aún porque todo avanza mucho más rápido. La prevención ha de ser social, porque es quien puede detectar las cosas a niveles bajos, pero hay que conocerlas, evidentemente. Entonces, desde ODIC, ¿qué es lo que estáis ofreciendo? Esa parte de conocer qué vínculos, qué links son peligrosos, qué videojuegos pueden llegar a que un captador esté detrás y reclute al chaval, porque normalmente la gente adulta no acabamos enterándonos hasta que ya ha pasado, ¿no? Entonces, fundamental la prevención a nivel social. El trabajo que estáis haciendo con nosotros, yo creo que es una cosa que tendría que estar ya en funcionamiento desde hace tiempo, porque el día de hoy el que crea que fuerzas y cuerpos de seguridad solas pueden parar con esto está muy equivocado. Hay que hacer un trabajo ya previo a niveles bajos de radicalismo, y ahí solo puede hacer los que pueden detectar esto a niveles bajos y que no tienen que intervenir hasta que no haya un delito, como es la policía, sino que puedas intervenir con herramientas de prevención mucho antes de que pase algo. Bueno, ahora lo hablamos un poco. Creo que fue de las comunidades que vinimos primeros a hacer formación en este sentido. Sois de las primeras que incorporamos un observatorio de delitos informáticos, que yo creo que eso es fundamental, y sobre todo que sean sensibles a esta realidad. O sea, no queremos que el ciudadano sea un policía, porque no tiene que serlo, pero sí que si ve cosas tiene que saber que verlas y denunciarlas o trabajar para que no vayan a más. Como primer punto, Sergio, te diría que prevenir y educar. O sea, para mí lo más fundamental, y creo que para todos los compañeros del observatorio, es ser capaces de llegar a la ciudadanía en su conjunto, pero no solo a la ciudadanía, sino también a los profesionales que están necesitados de herramientas para educar. Quisiera que nos sentáramos en próximos días para hablar de un proyecto educativo de formación orientado a profesionales del sector educativo, orientado a padres y orientado a hijos. Porque de nada nos va a servir hacer cosas de prevención o cosas de sensibilización si no tenemos en cuenta que la población sensible está en los colegios, y que la componen las tres patas, que son la familia, y los educadores y los niños. En ese sentido, creo que nos podemos sentar y avanzar muchísimas cosas. Para mí, creo que para Canarias es fundamental. Canarias es un punto referente internacional en integración sociocultural. Canarias representa un mapa mundi diverso y ha sido capaz de integrar sin guetos. Y creo que en ese sentido tenemos que trabajar. Esa es mi opinión. Creo que la página web es una herramienta fundamental que aporta la información, la formación autodidacta para que la gente pueda asistir, y además el apoyo técnico que se puede conseguir a través de las consultas. Creo que es una herramienta fundamental y que acerca muchísimo la visión de la problemática, los delitos informáticos, a la población. Además, la posibilidad de dirigirse a un técnico y hacer una consulta, que precisamente lo estábamos comentando ahora después de la jornada, la posibilidad de que tú puedas llegar y decir, esto que acabo de recibir, ¿es o no es un delito informático? ¿Tengo que denunciar? ¿No tengo que denunciar? Creo que es una orientación fundamental, fundamental, equivalente a cualquier servicio público que se esté dando ahora mismo. Pues a nivel internacional, cooperación, inteligencia, cooperación e inteligencia, y además creo que es la forma de hacer real algo que se dice hace mucho tiempo, que es la cooperación. La cooperación lleva siglos en las agendas de la abogacía y hasta ahora no había sido posible que fuera una realidad. Creo que la cooperación e inteligencia de diferentes profesionales en distintos puntos del planeta es una realidad práctica actual, y creo que ahí nosotros tenemos la capacidad de llegar y la capacidad de traer y de llevar. We'll be right back.
hemos presentado la web del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias. Será un punto de información donde el ciudadano podrá ver información las 24 horas del día y podrá también hacernos llegar reportes e incidencias, así como fraudes, estafas, estafas no solo de internet, sino estafas también telefónicas. Y bueno, el ciudadano tendrá ahí material penal, o sea, verá qué es delito y qué no lo es. También mostraremos un sistema de prevención continua a través de ciberconsejo, brindando información al ciudadano y a las empresas donde podrán estar informadas para saber cómo se está moviendo la cibercriminalidad en Canarias las 24 horas del día. Hemos realizado un sistema estadístico por los datos que han sido recibidos desde el observatorio y actualmente ahora los estamos mostrando esa base en la presentación. La base de datos será reflejada por municipios de todas Canarias y ahí se irán modificando anualmente los datos recibidos al observatorio y serán puesto a disposición del ciudadano para que vea cómo está la evolución o cómo aumenta la evolución de delitos informáticos en Canarias y qué medidas de preventiva y de asesoramiento se toman en cada momento.